que son obstáculos que te enseñan que por ahí no es. O sea, es ok, vas a aprender, pero simplemente ahí no es un escalón, eso es una pared. Entonces hay que aprender a diferenciar eso. ¿Cuándo te estás enfrentando con un escalón y cuándo te estás enfrentando con una pared? Porque los obstáculos que son de pared es simplemente para que voltees. Y ahí lo que tenemos que aprender es a soltar. Soltar, o sea, simplemente rendirnos ante los procesos de la vida. Y es lo que tú dices, ¿no? Conocernos más. Cuando te das cuenta cuántas personas y cuántas veces no nos ha pasado que nos damos golpes con la misma pared, la misma pared, la misma pared. Como que nos gusta, ¿no? El masoquismo. Bueno, a todas las personas que se conectaron en el live de hoy, muchísimas gracias. Para el bien tener, hay que ser primero el bien hacer. Y para el bien hacer, hay que estar el primero en el ser, en quién soy yo y a dónde voy, ¿no? Recuerden que es importante sentirlo realmente. Escuchar nuestros pensamientos, sentir nuestras emociones y saber cómo nosotros estamos accionando. Saber que pensamiento, emoción, acción, en coherencia, hace un impacto positivo. Sabemos que una sola idea y un solo pensamiento, un solo mensaje que llegues a escuchar y poner en práctica puede transformar tu vida. Y crear un efecto dominó que nos ayude a transformar toda la región. Por esa razón trabajamos para ti día tras día para que cada martes puedas escuchar de las mentes más brillantes de habla hispana cientos de ideas, cientos de pensamientos y cientos de mensajes que te impulsen a una mejor versión de ti. Porque el verdadero cambio viene de adentro hacia afuera. Y por eso celebramos junto a ti este primer aniversario del programa Progresando Ando. Y darte las gracias por sintonizar el mensaje que necesitabas escuchar para transformar tu vida. Hola, mi nombre es Alfredo Deván y quiero darles la bienvenida a este episodio de Progresando Ando, que hemos creado con muchísimo cariño, con el propósito de contribuir en el progreso y la evolución de cada uno de ustedes en diferentes áreas de sus vidas. Como saben, nuestra misión es impulsar el poder del uno, uniendo fuerzas con los creadores de cambio, los visionarios, los perturbados con el status quo y con los que quieren coelevar a una región entera para despertar la conciencia, para que entendamos que unidos somos una fuerza imparable que puede transformar, desarrollar y hacer crecer a nuestros países hispanohablantes. Como ustedes saben, hoy tenemos un episodio especial para cada uno de ustedes, porque hoy es el primer aniversario de nuestro programa Progresando Ando, nuestro primer año. Y la persona que tenemos en pantalla es nuestro episodio número uno, una gran amiga, Valesca Serpa. Como ustedes saben, bueno, mi nombre es Alfredo Devanga, yo soy tu anfitrión del programa Progresando Ando, soy el director general de Progreso y fundador de la Academia del Progreso. Y como les comenté, hoy es un episodio especial, porque además de ser el primer aniversario de tu programa Progresando Ando, también es mi cumpleaños. Y ya les voy a explicar por qué escogí esta fecha para lanzar el podcast. No sé si ustedes han escuchado que cuando tú tienes un proyecto que es importante para ti, la mejor manera de asegurarte de que ese proyecto salga adelante es colocando una fecha memorable. ¿Y qué fecha más memorable que mi cumpleaños? Para que justamente poder hacer el lanzamiento de este podcast. Yo he hecho dos cosas de por sí en mi cumpleaños, en mis fechas memorables,
La primera cosa que hice fue que me casé. La primera vez que me casé el día de mi cumpleaños. Entonces se imaginarán que me trampeaban porque allí, obviamente me decían feliz cumpleaños y feliz aniversario. Pero bueno, ahora en Progresando Ando, hoy mi equipo me mandó un regalo también de aniversario de Progresando Ando y de mi cumpleaños. Así que eso es trampa, me deben otro regalo, ¿ok? Como ustedes saben, todo comienza, todos los sueños, todo comienza con un sueño, todos comenzamos con un sueño y luego esos sueños nosotros los convertimos en un plan. Luego ese plan lo llevamos a tomar acción y luego empezamos a hacer ese sueño realidad. Pero la pregunta que yo les hago es, ¿dónde nosotros dejamos los obstáculos que se nos presentan en el camino? Esa es la pregunta. Y sería justo preguntarles a cada uno de ustedes que cuando nosotros enfrentamos un obstáculo a mitad del camino, ¿nos quedamos en el camino? ¿Será por el obstáculo o por cómo nosotros enfrentamos el obstáculo? ¿Ok? Así que el día de hoy vamos a estar conversando con nuestra amiga Valesca Serpa, como les comenté. Para mí es un placer presentarles el día de hoy a nuestra creadora de cambio, nuestra visionaria, perturbada con el status quo y que está trabajando para colevar toda una región, Valesca Serpa. Valesca Serpa, además de ser una gran amiga, ella es como mi compañera de mastermind también, ¿cierto, Valesca? Así es. Tenemos un mastermind juntos. Ella, obviamente, ella participó en el episodio número 1 de nuestro programa Progresando Ando, el que lanzamos el año pasado. Y aquí, en este programa, nosotros vamos a estar conversando el día de hoy de algunos de los retos que hemos enfrentado nosotros para lanzar este podcast y también de los retos que ha tenido Valesca en este año, que has tenido un año bien interesante. ¿No es así, Valesca? Así es. Interesante. Valesca es autora del libro Conciencia de Riquezas y del bestseller publicado en Amazon con más de 4 años de experiencia. Ha ayudado a miles de personas en Latinoamérica a entender y mejorar sus finanzas personales. Durante más de 9 años ha trabajado, enseñado y formado equipos de trabajo multidisciplinarios para negocios hoteleros y de restaurantes en Venezuela, en Francia, Reino Unido, China y Chile, y ahorita se encuentra en Estambul. En los últimos 3 años, Valesca ha participado en cursos y seminarios. De por sí nosotros nos conocimos en Mindvalley University. Fue un placer conocerte allá. Pero también ella sigue a muchísimos de nuestros maestros, como es Deepa Chopra, T. Harv Eker, Robert Kiyosaki, Doug Nelson, John Maxwell, Blessinger, Laura Gilman, entre otros. Así que hoy, de verdad, Valesca, es un placer tenerte en nuestro programa porque la verdad es un episodio muy especial. Tú tuviste la confianza de ser mi primer episodio del programa Progresando Ando. Yo les voy a contar un poco más acerca de eso. Bienvenida, Valesca. Muchísimas gracias, Alfredo, por esta invitación. Me siento muy, muy feliz de estar aquí con todos ustedes celebrando este primer aniversario de Progresando Ando. Mira, como te dije, me saqué las lentejuelas para celebrar contigo. Y por sobre todo, pues feliz aniversario Progresando Ando y feliz aniversario para ti también. Feliz cumpleaños. Veo que tienes tu botella de champaña. ¿Me escuchas? Aquí está, obviamente. Nos estamos preparando para este episodio. Yo le digo, tráete la champaña. Y se probaresca. ¿No? Yo le decía, probaresca, aquí son las 2 de la tarde. Entonces yo le dije, pero bueno, pero también existe el dicho de que son las 5 de la tarde en algún lugar del mundo, ¿no? Bueno, por allá en Estambul, ¿qué hora? Para mí son las 10 de la noche. Son las 10 de la noche. Imagínate. ¿Qué importa? No, la verdad que gracias, Valesca. Gracias a todas las personas que se conectaron en el Facebook Live. Un saludo a todas estas personas, Barangélica, Luis Gutiérrez, que están por ahí conectados, a Katy, que están conectados también, las personas que están conectadas también en Instagram. Un saludo, primera vez que estamos transmitiendo por ambos canales, ¿ok? Quiero contarles un poco de cómo comenzó este proyecto de Progresando Ando. Cuando nosotros fundamos Progrevo, con todo el equipo que tenemos, obviamente nosotros habíamos comenzado Progrevo como una compañía de eventos, pero con la finalidad de realmente de lanzar eventos de desarrollo personal. Pero bueno, nos desviamos en el camino, eso es otra historia que les puedo contar más adelante. Pero la verdad, cuando yo estuve en Croacia, que fue donde yo conocí a mi gran amiga Valesca, no sé si tú recuerdas, Valesca, que tuvimos la oportunidad de que nos enseñaran cómo crear un podcast. Sí. Así es. Estuvimos en un curso justamente para enseñarnos a crear un podcast. Lo interesante de todo esto es que yo realmente no tenía las intenciones de crear un podcast. Pero en capacitaciones con mi gran amigo, con un gran coach, mentor, que sigo todo a nivel lo que es mercadeo digital, que se llama Russell Branson, que también Valesca lo conoce, y muchas de las personas que están ahí también lo conocen, decidimos, bueno, saben que es importante lanzar un podcast. Obviamente yo no tenía ni la más mínima idea de cómo lanzar un podcast, pero afortunadamente, fíjense que cuando tú le colocas un mensaje al universo, el universo te empieza a colocar las piezas del rompecabezas. Y es muy importante para cada uno de ustedes que crean eso, que pongan una intención en algo que ustedes quieran hacer,
que esa intención va a hacer que el universo les empiece a manifestar a cada uno de ustedes las piezas de rompecabezas que ustedes necesitan para cumplir ese sueño. Cuando yo dije, quiero hacer un podcast, inmediatamente salió un curso en Mindvalley University con uno de los podcasters más importantes que teníamos en el grupo, que ya tenía como yo no sé cuántos downloads y ha entrevistado personalidades increíbles también, y hizo un curso para todas las personas que quisiéramos tener un podcast. Ahí conocí a mi gran amiga Gabriela Vallenilla. Ella ya era podcaster, tenía más de 20,000 downloads, y yo decía, wow, ¿cómo será tener tantos downloads? Y les digo que nosotros no estamos cerca de esa cantidad de downloads. Obviamente, una de las cosas que más me afectaba es lo que una vez yo conversé, que es el síndrome del impostor. Yo decía, pero bueno, ¿y quién va a querer estar escuchando mi mensaje? O sea, ¿quién va a querer escuchar todo lo que yo quiera hacer? Pero a su vez, yo tenía una inquietud. La inquietud era que realmente en Latinoamérica como tal, yo no había visto un podcast, yo seguía muchos podcasts en inglés, pero que realmente tuviera la oportunidad de entrevistar a mentes brillantes en Latinoamérica. Eso sí, lo vi en el mundo anglo existen muchísimos podcasts como ese, pero en Latinoamérica realmente vi muy pocos. Y yo dije, bueno, nuestro podcast, recuerdo cuando estábamos trabajando con nuestro equipo de cómo le íbamos a dar, cuál iba a ser el nombre de nuestro podcast, y tuvimos varias ideas hasta que salió Progresando Ando. ¿Okay? Entonces, una vez, obviamente, uno de los medios más grandes que yo tenía es, y me lo han dicho incluso, yo antes de estar aquí en Progresando Ando y ser fundador de la Academia del Progreso y estar, si es facilitador de la Academia del Progreso y todo esto, una de las cosas que a mí me decían en mis capacitaciones técnicas, pero es que Alfredo, tú hablas muy rápido. Yo creo que eso es algo que todavía no he cambiado, todavía hablo muy rápido. Y a veces mi cerebro va más rápido que va mi boca. Entonces, me ha pasado en los podcasts que de repente digo cosas que no debería decir. Que obviamente esas cosas pasan. Y yo decía, pero bueno, y me daban esos miedos. Pero otras cosas, como yo les decía, cuando ustedes empiezan a colocar las piezas de rompecabezas, yo estaba saliendo de un curso de oratoria con uno de los maestros más maravillosos en oratoria, que es Eric Edmits, que es un gran mentor para nosotros. Entonces ya por ahí estaba arreglando un poco lo que es la parte de oratoria. Todavía tenía el miedo de quién iba a escuchar mi mensaje, pero realmente no me importó. Soy muy perfeccionista, obviamente, pero yo dije, bueno, vamos a sacar esto como sea. Y realmente, ¿y cuáles van a ser los temas que vamos a hablar? Yo nunca he hecho un podcast, ¿cómo me voy a preparar para eso? Y dije, bueno, nada. La persona que estaba haciendo el curso nos dijo, bueno, una meta que ustedes se tienen que comprometer a hacer aquí, en Pula, en Croacia, es que ustedes tienen que salir de aquí con 3 episodios grabados. Y yo, ay, Dios mío, ¿a quién voy a sacar yo con 3 episodios? Bueno, mi primera amiga, Valesca, Benjamín y Viviana Ferrari, que también nos iba a acompañar el día de hoy, pero lamentablemente no pudo. Recuerdo, ¿te acuerdas cuando grabamos ese episodio, Valesca? Lo grabamos en el apartamento, en el Airbnb, yo ya me estaba quedando con tu esposo que estaba así en ese momento. Teníamos una corneta y teníamos un micrófono inalámbrico que teníamos que compartir entre los dos para el podcast. Sí. Ahora, con todos los ruidos. Bastantes obstáculos. Hablando de obstáculos, ¿no? Pero lo importante de todo esto es que un artículo que yo leí el fundador y CEO de Lifehack, que dice que por qué los obstáculos son importantes, ¿vale? Y aquí me gustaría que conversáramos un poco los dos de por qué los obstáculos son importantes y cómo los obstáculos te han ayudado a ti a llegar a donde te encuentras en este momento. Entonces, háblanos un poco de los obstáculos que tú hayas enfrentado en tu vida que te hayan llevado a donde te encuentras en este momento. Ay, mira, yo creo que tengo, así como para, como decimos en Venezuela, tengo obstáculos para tirar para el techo, ¿no? O sea, historias para tirar para el techo. Y creo que ahorita, yo antes le huía mucho a los obstáculos, era como tratar de que las cosas sean lo más fácil posible, que no me duela tanto, no sufrir nada de eso, no quiero obstáculos en mi vida, ¿verdad? Porque quiero obstáculos en su vida. Y hoy más bien veo un obstáculo como una oportunidad. Y más bien lo estudio, lo veo, lo observo, digo, esto es un obstáculo, hoy incluso lo elijo. O sea, porque todos los caminos tienen obstáculos. Entonces hoy digo, bueno, estoy viendo este obstáculo en este camino. Veo este obstáculo en este camino y este obstáculo en este camino. ¿Cuál camino me interesa más? ¿Cuál me atrae más? ¿Cuál sería más? ¿Con cuál sacaría una mejor experiencia o con cuál me gustaría enfrentarme? Porque al final con todos me voy a enfrentar, ¿no? Entonces ya hoy tengo pues la capacidad de poder incluso elegir ese obstáculo. Pero antes de tener esta capacidad, simplemente el obstáculo era algo con lo que tenía que enfrentarme y darme golpe 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 hasta que pues aprendí que los obstáculos son simplemente pues
esa maravilla. Yo creo que es un regalo que te entrega la vida para que tú puedas realmente crecer. Y cuando somos capaces de aprender de ese obstáculo y aprender de pues, todas las lecciones, lo único que quieres es más. De verdad, o sea, yo a veces le digo a la gente, mira, puede sonar un poco masoquista, ok, el decir de que quiero obstáculos, pero la verdad es que si quieres crecer cada vez más rápido y dar esos saltos cuánticos, pues necesitas también obstáculos que sean grandísimos, que estén a tu altura, ok, porque ya los obstáculos chiquititos, ya los pasaste, ¿para qué quieres seguirte dando golpe con esos mismos obstáculos? Mejor es buscar obstáculos grandes, ¿no? Entonces, yo creo que eso es lo que a mí me trae, pues, a estar hoy donde estoy, como bien lo dijiste, Alfredo. Pues estoy hoy en Estambul, estoy en Turquía, y la verdad es que jamás pensé en mi vida que yo iba a estar viviendo en Turquía, y que ya hasta estoy mimetizada turca, ¿no? Y ya no hay barreras, y ya no hay obstáculos. Este año, que ha sido muy difícil a nivel global, o sea, todos hemos padecido de alguna manera la pandemia, y Alfredo, tú lo sabes, hablando de obstáculos, ¿no? O sea, tú y yo hemos conversado muchísimo estas cosas, ¿no? Pero al final, o sea, los obstáculos con los que yo me enfrenté este año no fueron obstáculos con los que la mayoría de las personas estaban enfrentando, ¿no? Que era el cómo genero dinero, me estoy quedando sin trabajo, no sé qué voy a hacer, hay mucha incertidumbre. Ya yo vivo en la incertidumbre y es algo que he aprendido a manejar, y entonces eso hace que justamente puedas elegir tus obstáculos, ¿no? Entonces hace que una pandemia, o sea, una crisis mundial pueda ser no tan pesada como pudieses haber sido antes. Ok, otras crisis que no han sido mundiales me han dado muchísimo. ¿Pero por qué? Porque no estaba preparada para esos obstáculos, no tenía la experiencia y sobre todo no sabía cómo relacionar las experiencias pasadas con las experiencias que estoy viviendo hoy. Entonces, no es una cosa, porque de repente la gente te ve a ti, Alfredo, o me ve a mí y dices, wow, pero es que mira la energía que tienes, mira cómo hablas, y se ve que lo has hecho esto toda tu vida. No, yo siempre le digo a la gente, ¿sabes qué? La primera vez que yo grabé un video, yo tenía tanto miedo a grabar un video. Me fui a la punta de un cerro, ok, literalmente, me fui así, a lo más alto, porque tenía que nadie me vea que yo estoy grabando un video, ok. Me fui así a la punta, porque dije, ahí nadie me va a ver, van a estar los pajaritos cantando y todo eso. Adivina el primer obstáculo con el que me encontré. Resulta que era un cerro literalmente vacío y pues ahí iban los motoqueros a hacer motocross. Y entonces estaba grabando un video y se escuchaba una moto y tenía que parar el video. Entonces, entre mi miedo de grabar un video y la moto que iba pasando, pasaron como 5 horas para grabar un video de 1 minuto. Yo estaba sentada en una rama. Pues se ocultó el sol, tuve que dejar de grabar el video, me bajé sin trasero de la rama, o sea, estar todas las 5 horas tratando de que pase la moto, que esto, que aquello. No, la gente cree que, no, o sea, no llegué aquí a hablar así desenvuelta en cámara porque, no sé, nací y simplemente ya hablo así. No. Tienes que pasar por todos esos obstáculos, ¿no? Darte cuenta que el primer día que vas a grabar un video, oye, los ruidos importan. Aunque te vayas a lo más alto del cerro para no escuchar el ruido de la ciudad y sabes tener los pajaritos y que nadie me vea que esté grabando porque me da miedo que alguien me vea que yo estoy haciendo un video, pues igual hay motos. Porque sí, el cerro es libre y es grande para todo el mundo. Y el que le gusta hacer moto, pues se va a hacer moto, ¿no? En el cerro. Entonces, todo eso son obstáculos que al final, o sea, pude haber dicho ese día, ay, no, sabes que esto no es para mí. Desecho esta vida, yo no voy a hacer un video porque hay una moto ahí, ¿sabes?, entrometiéndose en mi audio, pero no, al final dije, bueno, ¿cómo hago? Bueno, me callo cuando la moto está pasando, tengo que apurarme, o sea, este obstáculo lo tengo que vencer, por lo tanto, no puedo tomarme tanto tiempo teniendo miedo de hablarle a la cámara y simplemente le hablo a la cámara como tengo que hablarle en el momento en el que la moto está callada para poder grabar ese video. Y es muy gracioso. Hoy me acordaba de eso porque yo decía, ¿cuál fue como mi primer gran obstáculo cuando empecé este camino como de ser coach financiero, de hacer mis videos y página web y todas estas cosas? Fue ese, la moto en el primer video. Y justamente, bueno, para que todas las personas que nos están escuchando vean, es que realmente los obstáculos son una parte fundamental de nuestras vidas. Y también ustedes imagínense, si tuviéramos una vida sin obstáculos, realmente en cierta manera sería aburrida y no nos ayudaría a crecer. Y justamente en el programa de hoy vamos a estar hablando de por qué, 7 tips de por qué, justamente lo leí en este artículo y quería compartirlo con todos ustedes, de por qué los obstáculos son importantes en tu vida. Pero también les vamos a dar 7 tips de cómo enfrentar los obstáculos, que yo sé que muchos de esos los has hecho tú, Valesca, definitivamente.
De nuevo, un saludo a todas las personas que se están conectando. Por aquí María Angélica nos dice, es muy valioso aprender a transformar los obstáculos en oportunidades. Gracias por compartir este tipo de información. Gracias a ustedes por conectarse. Y definitivamente María Angélica tiene muchísima razón en todo esto. Es importante transformar los obstáculos en oportunidades. ¿Y por qué? Porque realmente el tip número uno de por qué los obstáculos son importantes para cada uno de ustedes es porque los obstáculos revelan tu verdadera identidad. Cuando tú te enfrentas a un obstáculo, definitivamente ahí es cuando tú sabes quién eres y de qué eres capaz de hacerlo. Eso sí, si lo enfrentas con una mentalidad en la cual tú dices, este obstáculo a mí no me va a vencer. ¿Qué opinas tú, Vale? Mira, me estás mandando así como por el agujero del conejo. Me estoy yendo a Alicia en el País de las Maravillas. ¿Sabes por qué? Porque es tan importante, sobre todo cuando decides trabajar con una persona. Ahorita estoy yo metida en ese rollo, ¿no? ¿Con qué personas quiero trabajar? ¿Con qué personas me quiero relacionar? Y una de las cosas, no sabía que iba a ser tu primer tip, pero una de las cosas que hoy miro en otra persona es cuál es el tamaño de sus obstáculos. O sea, cuando esa persona me está hablando y se está quejando, porque todos nos quejamos de algo, ¿no? Cuando esa persona me está diciendo, oye, es que me pasó esto, me pasó aquello, ¿de qué se queja? O sea, ¿de qué tamaño es su obstáculo? Porque ese es el tamaño de su misión, ese es el tamaño de su trabajo, y con esa persona quiero trabajar. Yo no quiero personas que se quejen porque, ay, es que ganó, no sé quién ganó ahorita en Estados Unidos. Es que ganó uno, es que ganó otro. El que se queja de eso no trabaja conmigo. O sea, sinceramente, no. Ya yo pasé esos obstáculos. Quiero una persona que tenga obstáculos de otro tamaño. O sea, que me diga, ¿sabes qué? Es que tengo $1,000,000 atrapado en una cuenta y lo tengo, pero no puedo sacarlo. Ah, eso es un problema. Es un problema atractivo, ¿no? Sí. O sea, o que me diga, ¿sabes qué? Es que tengo un problema para viajar de un lado a otro y la pandemia me hizo esto y tengo, no sé, gente en China que me está esperando. Ah, hay gente en China esperando. Es otro tipo de problema. Es otro tipo de problemas. Una de las cosas que me enseñó uno de mis coaches, que el universo te va a dar el tamaño de los obstáculos que tú seas capaz de manejar. No te va a dar más de eso. Y como tú lo acabas de mencionar, definitivamente, existen obstáculos pequeños, existen obstáculos grandes. Y no se crean que porque tú llegas al nivel donde llegues, no vas a tener obstáculos, los vas a tener. La diferencia que vas a tener es la mentalidad con la cual los vas a enfrentar. En el tip número 2 tenemos los obstáculos dirigen tus acciones. Definitivamente los obstáculos son los que definen tus siguientes pasos. Pero esos siguientes pasos, que lo vamos a ver en los siguientes tips, también van a depender del tipo de mentalidad que tú tengas. Porque tu acción puede ser deprimirte y no hacer nada y rendirte víctima al obstáculo o simplemente decir, ¿sabes qué? De nuevo, esto no me va a vencer, esto es simplemente una piedra en el camino en la cual yo le puedo pasar a un lado, le puedo pasar por encima o puedo hacer algo para yo enfrentar este obstáculo. Los obstáculos definitivamente en el número 3 te hacen más fuerte, dime si no, Vale. Los obstáculos te hacen muchísimo más fuerte. En el 2008, yo perdí todo lo que tenía y todo lo que no tenía también. Yo le digo a las personas que empezar desde cero es fácil. Trata de empezar de menos 350 mil, menos 400 mil dólares. Eso sí es un poquito más difícil. Y obviamente hay una de las cosas que ese obstáculo creó para mí fue muchísima fortaleza. Así que cuando empezó todo este problema del COVID y de la pandemia, Ya yo estaba preparado mentalmente para enfrentar lo que viniera. Y enfrenté muchísimos obstáculos y yo los iba navegando a medida que estos obstáculos iban llegando. Y definitivamente una de las cosas que nunca perdí fue una fe inquebrantable de que todo iba a salir bien. Esa es parte de la mentalidad que definitivamente nosotros queremos enseñarles a ustedes el día de hoy. Lo otro es, en el número 4, es que los obstáculos te permiten concentrarte en lo que cuenta, en lo que es importante. Si lo tomas con la mentalidad que es, si no te enfocas en el obstáculo como tal, y te enfocas okay, en cómo yo puedo solucionar, definitivamente el obstáculo te va a ayudar a concentrarte en lo que realmente vale la pena para que tú lo puedas enfrentar. ¿Qué opinas tú, Vale? Sí, definitivamente. O sea, porque al final, si quieres encontrar una solución, tienes que ponerle la atención a eso. Entonces, hace además que te salgas de tu zona de confort, de pensamiento, vamos a decir, y empieces a buscar nuevas ideas. ¿Cómo hago para salir de esta? O sea, ¿cómo hago para salir de esta? Entonces, por eso es que tiene que ser un obstáculo nuevo y un obstáculo más grande. Porque si sabes cómo resolverlo, ya no es un obstáculo. Simplemente es algo que ya sabes resolver. Un obstáculo es algo que te pone en jaque. O sea, realmente no sé, esto es nuevo para mí. Aquí, ¿sabes? Se desborda mi ignorancia y simplemente tengo que aprender. Tengo que aprender nuevos caminos, tengo que aprender a descubrirme quizás yo dentro de ese obstáculo. Entonces, claro que sí, tienes que enfocarte y cuando no te haces el loco o la loca, ¿no? Cuando tienes un obstáculo al frente y tratas de irte por la tangente, ¿no? Sino que decides enfrentarlo y atravesarlo, en ese momento, pues, obviamente, toda tu atención está ahí dentro de ese obstáculo y te ayuda a crecer. Sales siendo otra persona del otro lado. Realmente, te hace muchísimo más fuerte. En el número 5 es que los obstáculos desatan tu creatividad.
Dime tú, en el momento en que tú tienes un problema, ¿ok? Y tú empiezas a pensar, bueno, ¿ahora cómo hago para resolver esto? Bueno, podría hacer esto, podría hacer aquello. Bueno, si esto no me funcionó, entonces podría hacer aquello. Realmente los obstáculos te ayudan a crear toda una cadena de ideas que te puedan ayudar a salir de ese hueco. Y la única manera que tú empiezas a desarrollar esa mentalidad es cuando se te presentan cualquier tipo de obstáculos en la vida. En el número 6, los obstáculos te ayudan a encontrar el significado de tu vida. Déjenme decirles un cuento. Cuando yo empecé, como les comenté inicialmente, Progrevo, nosotros empezamos Progrevo Events, que era justamente para yo aprender acerca de lo que es la producción de eventos. Y yo hice un máster en producción de eventos porque una de las cosas que yo siempre le digo a la gente es que yo no sé hacer las cosas en pequeño. Si yo iba a hacer una feria navideña en Panamá, tenía que ser la feria más grande de Panamá. No podía ser la más pequeña en un hotel, en una sala así como esta, con 5 stands. No. Yo tenía que tomar una plaza de 16.000 metros cuadrados que no tenía absolutamente nada y tenía que instalarle agua, electricidad, las toldas, todo lo que era el entretenimiento para los niños. 7 días de evento con 64 horas de tarima, o sea, una producción que ustedes no se imaginan, ¿ok? Realmente esa feria trajo muchísimos obstáculos para mí, pero me hicieron crecer de una manera como ustedes no tienen idea. Aprendí muchísimas cosas. Luego de allí, realmente lo que sucedió fue que yo quise seguir en el mundo del entretenimiento porque me di un nombre en Panamá de que sabía hacer eventos y que nuestros eventos salían bien. Y ahí me empecé a meter en ese mundo artístico y ustedes saben cómo son algunos artistas. Recuerdo que teníamos un artista, no voy a decir su nombre, que decía, bueno, cuando ustedes me traigan a Panamá, yo necesito 2 vehículos. Necesito uno para mis maletas, otro para mí. Otra cosa que ustedes tienen que hacer en el hotel donde yo me vaya a quedar, yo tengo que tener una tapa de inodoro nueva, tiene que estar en su plástico todavía porque si no, yo no la voy a usar, ¿ok? Y ustedes van a tener que pagar. Cuando yo empecé a ver esas cosas, yo dije, no, este mundo definitivamente no es para mí. Las cosas se empezaron a trancar hasta que yo dije, ¿sabes qué? Ya yo sé que este no es el camino que yo tengo que seguir. Yo quería nada más aprender de eventos, justamente para hacer eventos de desarrollo personal, no para hacer este tipo de eventos. Se me cayeron los otros eventos que tenía. Hubo mucho drama durante eso. Yo en ese momento estaba en Croacia, justamente. Yo dije, ¿sabes qué? Este no es el camino. Voy a empezar a hacer lo que me gusta. En ese momento transformamos Progrevo en lo que es hoy en día. Comenzamos el podcast Progresando Ando. Comenzamos lo que es la Academia del Progreso. Y aquí estamos. O sea, hablen. Vamos a hablar de lo que es significado de vida. Estoy haciendo lo que realmente me gusta con personas. ¿Cuáles fueron tus requisitos, Valeja, cuando grabamos el primer podcast? ¿Tenían que ser micrófonos profesionales o algo así? Bueno, o sea, yo te dije, la idea es que tengamos un micrófono, pero si no, le damos. O sea, si sea con el teléfono, le damos. Exacto. A mí me encantó justamente eso porque realmente las personas que tienen desarrollo personal son personas muchísimo más sencillas. Y a pesar de que Valeja ya tenía muchísimo más recorrido en el mundo del desarrollo personal, cuando yo le invité a grabar el primer podcast conmigo y era lo más antiprofesional que existía en el mundo, ella lo hizo con muchísimo cariño. Y finalmente los obstáculos pueden ayudarte a descubrir el significado más allá de tus problemas internos, porque nos enfocamos muchísimo en los problemas internos, que son los que no nos permiten avanzar en esos obstáculos. Compártanos un poco más acerca de eso, Valeja. ¿Cuál es tu opinión? Mira, me encanta lo que estás diciendo. Y sabes que mientras te escucho, estoy pensando que... Nunca había pensado esto. Tú estás leyendo ahorita aquí en vivo y en directo, ¿no? Creo que hay 2 tipos de obstáculos. Un obstáculo que te permite descubrirte, crecer, está hecho ahí para darte una lección. Y yo, bueno, todos los obstáculos dan una lección, pero es un obstáculo que te ayuda a crecer, que al final es un escalón más para tú poder llegar más arriba. Y hay otro tipo de obstáculos, como lo que acabas de contar que te pasó al principio con este evento en Panamá, ¿no? O estos eventos en Panamá, que son obstáculos que te enseñan que por ahí no es. O sea, es ok, vas a aprender, pero simplemente ahí no es un escalón, eso es una pared. Entonces, hay que aprender a diferenciar eso. ¿Cuándo te estás enfrentando con un escalón y cuándo te estás enfrentando con una pared? Porque los obstáculos que son de pared es simplemente para que voltees. Y ahí lo que tenemos que aprender es a soltar, o sea, simplemente rendirnos ante los procesos de la vida. Y es lo que tú dices, ¿no? Conocernos más. Cuando te das cuenta cuántas personas y cuántas veces no nos ha pasado que nos damos golpes con la misma pared, como que nos gusta, ¿no? El masoquismo. Darse golpes con la misma pared. ¿Y es por qué? Porque no te conoces adentro. No sabes realmente qué es lo que quieres. Si tienes claro tu porqué, si tienes claro tu propósito, no te vas a dar golpes con ninguna pared. O sea, te das el primer golpe y dices, ah, por aquí no es, me voy. Punto. Porque sé para dónde voy y estoy tan clara y tengo una convicción tan clara de para dónde voy y lo que quiero en la vida,
que yo no me voy a estar dando golpes con la misma pared. O sea, me di un golpe y punto, me volteo y ya. Ah, me conseguí otro obstáculo, es un escalón, pues que venga la escalera completa. Ok, me la he hecho y voy subiendo, ok, con otro ritmo. Pero al final eso te ayuda a ti a conocerte, a entenderte más, a experimentarte, a vivirte, ¿no? Entonces, es eso. Cuando una persona se da constantemente golpes contra una pared y darle, dale, dale, esa persona no se conoce. Esa persona no tiene idea quién es ni para dónde va. Entonces, eso es un indicador para ti de si te estás dando golpes contra la misma pared, decir, oye, realmente sé para dónde voy, sé qué es lo que estoy haciendo, o si ves a una persona que se está dando golpes con la misma pared, ojo, ¿ok? Porque quizás no te metas ahí con esa persona, en esa relación laboral, como sea, o de pareja, o sea, no te des, porque al final esa persona te va a llevar a que tú también te estés dando golpes y golpes y golpes y golpes. Entonces, importantísimo eso, entender la diferencia entre cuando es un obstáculo que es una pared y cuando es un obstáculo que es un escalón. Y justamente vamos a estar compartiendo con ustedes hoy los 7 tips de cómo ustedes pueden superar esos obstáculos. Pero para que tengan una idea, cuando nosotros comenzando, volviendo a lo que es el programa, yo recuerdo de que cuando nosotros comenzamos el programa Progresando Ando, uno de los obstáculos más grandes que yo tuve al principio fue grabar el primer episodio, el episodio 0. Porque una de las recomendaciones que tenía este mentor que les acabo de comentar, Russell Branson, es que el episodio 0 tenía que ser como la historia de origen del podcast y obviamente tenía que tener la historia de origen de dónde vine yo. Y es fácil, para mí en ese momento era fácil hablar con otras personas, entrevistarlas, ver sus experiencias de vida. Pero cuando se trataba de hablar de mi vida, cuando se trataba de hablar de lo que yo había logrado, realmente yo no le daba valor a las cosas que yo he enfrentado durante todos estos años. Y ese episodio 0 fue el que realmente retrasó el lanzamiento del podcast hasta que yo dije, voy a hacer el lanzamiento del podcast el 5 de noviembre. Y mi equipo me decía, pero bueno, Alfredo, ¿cuándo vas a lanzar? ¿Cuándo vas a lanzar? Nosotros teníamos 6 episodios grabados antes del lanzamiento del programa Progresando Ando. Hasta que yo dije, va a ser el día de mi cumpleaños. 3 semanas antes me agendé. Me recuerdo que estaba un sábado en mi casa, también no tenía ningún tipo de equipos. Igual me puse mi micrófono inalámbrico y yo recuerdo que yo estaba grabando el episodio, obviamente caminaba por toda la sala, hablando. Si una persona me escucha el episodio, va a sentir como que ando caminando por toda la casa y fue súper interesante. Después el episodio, la verdad, quedó genial. Otra cosa que nos sucedió también a nosotros es cuando nosotros empezamos a buscar invitados, y yo sé que mi equipo aquí se va a acordar de eso, las personas que nos aparecían. Sí hay personas en desarrollo personal que definitivamente no sé qué hacen en el mundo del desarrollo personal. Yo recuerdo que invitamos a una sexóloga, invitamos a otra persona a participar en el episodio del programa Progresando Ando. Y ella decía, no, pero es que si ustedes a mí no me van a pagar para hacer un episodio, yo realmente no quiero participar. O sea, y era una persona que realmente, estamos hablando que es una persona que estaba en sus comienzos también, tenía 8,000 seguidores, nosotros también estábamos comenzando. Y si tú te pones a pensar en la mentalidad de que tenía esa persona, realmente el programa la iba a ayudar a expandir su audiencia, pero ella si no le pagaban no lo hacía. Y tuvimos otra que nos canceló el día del programa porque decía, mira, no, lo estuve pensando y yo no quiero colaborar con ustedes, sin darnos ningún tipo de explicación y más nunca contestó. Ese tipo de obstáculos te pueden llevar a pensar, dependiendo de cómo tú lo, cómo tú lo enfrentes, es decir, mira, ¿sabes qué? Yo creo que si estas personas son las que me voy a encontrar en el camino, yo creo que no puedo seguir en esto, no debo seguir en esto, y dejar que te afecte tu autoestima, y dejar que te afecte tu misión de vida, y que sea una piedra de tranca. Para nosotros no lo fue. Nosotros seguimos invitando personas, y hemos tenido personas en el programa maravillosas. La verdad que ha sido una bendición entre esas personas es Valesca Cepa. Vamos a ver qué nos dicen por aquí las personas. Si tienen alguna pregunta, recuerden que la pueden compartir. Yo estoy aquí leyendo todos los comentarios de todos ustedes. En Instagram también estoy leyendo todos los comentarios de todos ustedes también, ¿okay? Entonces, como el primer tip para enfrentar los obstáculos, que ya Valesca lo mencionó sin saberlo, es no te quejes. Porque realmente vamos a estar claros, las quejas no te van a servir para nada. La gente no quiere escuchar lamentos de nadie, ni de ti ni de mí. Cuando una persona empieza a quejarse, sí, tú vas a tener una persona que va a decir, sí, bueno, está bien, pero realmente las personas no quieren escuchar quejas de nadie. Porque realmente, y mucho más si no haces nada al respecto, si siempre te estás quejando de lo mismo, si tú siempre te estás quejando del mismo obstáculo, realmente vamos a estar claros en algo, tú quieres que ese obstáculo esté allí. De una manera u otra, inconscientemente, tú quieres que ese obstáculo esté allí. Porque si tú no quisieras que ese obstáculo estuviera allí, harías algo además de quejarte, tomarías acción para que eso realmente no siga allí en tu camino. Y por eso es importante, ok, llega un momento como que, wow, me pasó esto, oh, bueno, no estamos consiguiendo las personas en el programa, oh, wow, este artista quiere esto, oh, wow, llegó la pandemia, llegó el COVID,
¿qué vas a hacer al respecto? Y si no sabes qué hacer al respecto, pide sugerencias, pide ayuda, busca información en podcast, en Progresando Ando, en la Academia del Progreso, con Valesca, con cualquiera de las personas que tú sigas, que realmente vas a conseguir esas herramientas que te van a ayudar a ti a salir adelante. ¿Qué opinas tú, Vale? Oye, mira, ¿sabes qué? Leí un artículo ahora durante la cuarentena que era algo así como quejas saludables, ¿no? Era Esther Perel y ella decía, es sano quejarse hasta cierto punto. O sea, tienes que incluso saber quejarte, aprender a quejarte, ¿no? Mientras es algo que te afecte a ti, o sea, me estoy quejando de mí, de que me duele a mí, lo siento duro, wow, quizás tengo incertidumbre de lo que va a pasar. Chévere, está bien porque eres tú, te estás quejando de algo, es un proceso tuyo. Pero si te estás quejando de algo externo, no, ¿ok? O sea, no vale. Te puedes quejar de cosas tuyas porque, ok, es mío, lo asumo, lo acepto, pero llega un momento en el que ya, o sea, lo suelto. Puedes incluso darte, ella recomendaba, puedes darte un tiempo de queja. O sea, me voy a quejar unos 10 minutos, 15 minutos, me voy a quejar media hora. O me voy a quejar medio día, ok, voy a estar de queja. Y llega un momento en el que digo, se acabó la media hora y dejo de quejarme. Ahora salgo y busco soluciones, veo a ver cómo resuelvo, veo a ver cómo hago. Ok, porque también es como, pues es parte del ser humano. Ok, el ser humano también tiene emociones, nos sentimos mal, nos sentimos tristes, puedes llorar. Ok, si dices, no, que esto me duele mucho, llora, desahógate. Y eso sí, después te limpias la cara y vamos a salir adelante y vamos a buscar qué es lo que hacemos. Tómate tu tiempo, obviamente, para que, sí, somos humanos. Si tienes que quejar, hazlo por 5 minutos. Ok, deja salir lo que tengas que salir. Ok, pero ya después dices, ok, ya yo sé que este camino no me va a llevar a ningún lado. Yo me puedo quedar aquí quejándome, puedo crearme, ser víctima de la situación o puedo hacer algo al respecto. Entonces lo importante aquí es que hagas algo al respecto. Por aquí me están preguntando en Instagram una pregunta, ¿cuál es el obstáculo número 3? Realmente no estamos numerando obstáculos, estamos numerando cómo puedes enfrentar tus obstáculos y nos encontramos en el tip número 1 y vamos al número 2. En el tip número 2 de cómo enfrentar los obstáculos, y me gusta este tip porque realmente es lo que deberíamos hacer todo, es enfrentarlo de frente, definitivamente. No andes con rodeos de que, ¿cómo voy a hacer para enfrentar esto? O lo que hacen muchísimas personas. Las personas lo ignoran o le echan tierrita. Dicen, bueno, no, sí, está allí, pero no voy a hacer nada al respecto. Y esto sucede muchísimo en las relaciones de pareja. Tú sabes que a lo mejor tu relación de pareja no está funcionando. Tienes obstáculos que están definitivamente afectando tu relación o no te sientes contento en la relación de pareja y decides no enfrentarlo, y decides no hacerle frente, decides ignorarlo. ¿Sí? ¿Qué puedes hacer? Busca asesoramiento, igualmente, busca ayuda, ofrece servicios, busca compañías que te den asesoramiento gratuito, escucha podcast, programas, y fíjense que todo lo que nosotros le estamos comentando aquí tiene un elemento en común, y es justamente es trabajar esa mentalidad. Porque si tú no trabajas la mentalidad, lamentablemente no va a funcionar. No es así, ¿vale? Así es, ¿sabes qué? Les voy a contar una historia. Esto que estás diciendo de enfrentar el obstáculo de frente. A principio de año me entrevistó Eliana Vázquez en su podcast El Club de las Mujeres Imperfectas y me pidió que buscara una sombra. Y yo decía, bueno, ¿qué sombra tengo? ¿Cuál es mi imperfección? ¿No? Dijo, tengo tantas. Yo le decía, voy a hablar del jardín de las sombras, ¿no? Porque las tengo todas. Y ella me decía, no, tienes que elegir una. Y yo, no, que son todas. Me dice, no, elige una. Y buscando, hurgando dentro de mí, me di cuenta que mi sombra era la vergüenza. Y ella me decía, Valesca, no te puedo creer. O sea, tú que eres, sabes, eres así, full candela, siempre estás hablando, siempre estás haciendo, ¿cómo la vergüenza va a ser tuya, no? Y ¿sabes qué? Eso me metió en el país de las maravillas. O sea, me entré en una propia crisis de decir, ¿cómo yo voy a tener vergüenza? O sea, ¿de verdad cómo voy a tener vergüenza? Y dije, la vergüenza no me va a ganar. Y si yo tengo que pasar el 2020 enfrentando la vergüenza, lo voy a hacer. Y hace unos meses que siento que, o sea, estuve trabajando la vergüenza, decir, ¿por qué yo siento tanta vergüenza? Y encontré miles de cosas, ¿no? Entonces volví a hablar con Eliana y le dije, gracias, Eliana, por haberme metido en este problema de descubrir cuál era mi mayor obstáculo, vamos a decir, emocional, ¿no? Mi mayor sombra. Y le dije, ¿sabes qué? Yo agarré la vergüenza y con ella bailé desde tango a reggaetón. O sea, yo dije, mira, si yo tengo que perrear contigo vergüenza, yo lo voy a hacer, ¿ok? Pero tú a mí no me vas a ganar, o sea, tú no puedes ser más grande que yo. Y fue muy duro el proceso, o sea, lo lloré, hablé con personas, o sea, cosas que me aterraban a hacer, las hice. Pero dije, no voy a permitir que la vergüenza me esté bloqueando, porque sin darme cuenta, pues yo seguí avanzando por mi camino, pero ahí estaba la vergüenza. Entonces, el día que te das cuenta de algo, y esto es algo que yo siempre le digo a todas las personas, el día que encuentras la verdad no hay vuelta atrás. Y la verdad es ese obstáculo. Cuando encuentras un obstáculo,
tienes dos caminos. O te haces loco y dices, ay, sí, no importa, o decides enfrentarlo. Entonces, no hay vuelta atrás. Cuando encuentras algo, simplemente enfréntalo. Definitivamente, definitivamente. Ah, por aquí me están preguntando que cuál es el tip para... Bueno, estamos hablando de los tips para superar los obstáculos. Anteriormente, los que estábamos compartiendo era por qué los obstáculos... 7 tips de por qué los obstáculos son importantes en tu vida. En el número 5, que es el que nos estaban preguntando, es... Los obstáculos desatan tu creatividad. De todas maneras, recuerden de que este podcast va a quedar grabado, va a quedar editado, va a ser nuestro podcast, va a salir en nuestras plataformas de Spotify, va a salir en YouTube, Apple Podcasts, en todas las plataformas. Nosotros los distribuimos en todas las plataformas y allí van a tener un recurso. Y en el recurso van a tener todos estos tips de por qué los obstáculos son importantes en tu vida y además vas a tener los 7 tips de cómo superar estos obstáculos también en tu vida. Así que con esto pasamos al número 3. El número 3 parece como que, bueno, sí, debería ser así, pero es que realmente muchas personas no lo ven de esa manera, y es mantenerse positivo. Tú tienes dos opciones cuando tienes un obstáculo, o dejas que te tire al piso y caes en una depresión y te sientes triste, o te sientes vencido, o te sientes derrotado, o definitivamente solamente te paras y dices, ¿sabes qué? Yo voy a salir de esto. Yo les comentaba a ustedes de que cuando... Yo tuve todos los obstáculos en el 2008. Una de las cosas que me mantuvo de pie fue una fe inquebrantable. Y no estoy hablando de una fe religiosa, sino una fe de saber de que las cosas iban a estar bien. Y cuando te mantienes positivo, definitivamente el universo empieza a ponerte las piezas de rompecabezas delante de ti para que tú salgas adelante. Así que en el número 3, definitivamente, mantente positivo. ¿No es así, Vale? Ah, por Dios. Una de las cosas que yo siempre le digo a todo el mundo... Yo tengo una actitud muy, 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 muy positiva. O sea, de verdad que yo no conozco a alguien más positivo que yo. O sea, se me presenta algún obstáculo y ya le veo el lado luminoso, el cómo me voy a salir de esto. Oye, qué chévere que se me apareció esto. Pero no es fácil, ¿ok? No es fácil mantenerse positivo. Y hay un concepto que leí esta semana que me encantó, que dice que hay que mantener, obviamente, hay que alimentar la mente con esa actitud positiva. Dice que esa actitud positiva, esto viene de los Vedas, okay, del hinduismo y de todo esto, dice que al final esto es una actitud cósmica. Cuando realmente estás conectado con tu propósito de vida, sabes quién eres, sabes que eres simplemente una manifestación de Dios, pues ahí está la actitud positiva. Okay, ¿Por qué? Porque te das cuenta que todo está hecho para tu crecimiento, todo es perfecto y todo aparece ahí porque tiene que aparecer, porque tú lo llamaste de alguna manera, lo manifestaste en tu vida. Entonces, incluso las cosas que no nos gustan, incluso las cosas negativas, cuando aprendes a verlo con ese cristal positivo, te das cuenta que nada es negativo, que simplemente es una lección, que simplemente es quizás algo que ralentiza el camino. Eso es todo, pero nada es negativo. Pero eso te lo da ese ver las cosas en positivo, y eso es un músculo. Se trabaja, tienes que trabajarlo, se desarrolla. Porque yo tampoco fue que nací así. De hecho, déjenme decirles algo. Sí, todos nacimos así. Todos nacemos positivos. Todos nacemos viendo el lado bonito de las cosas. Porque así son todos los niños. Así son todos. Nadie ha visto un bebé negativo. Por Dios. O sea, nadie ve un bebé negativo, ¿verdad? Es así como que, ay, no, fue mi mamá. Qué horror. ¿Cómo se pone esa ropa? No. Todos los bebés son positivos, ¿verdad? En el camino aprendemos a ser negativos. Por lo tanto, tenemos que desaprender así para conectarnos con nuestra naturaleza. Nuestra nos naturaleza positiva, creativa. Exactamente, exactamente. Entonces, se trata simplemente de un músculo que hay que trabajar, pero se puede. Así es, así es. Qué bonito. Y justamente para contrastar con mantenerse positivo, en el número 4, el tip de cómo superar los obstáculos, tenemos ser realista. Y yo creo que hay una gran diferencia, y yo sé que aquí, Valesca, me gustaría escuchar tu opinión con respecto a esto. Porque una cosa es ser positivo, otra cosa es ser realista. Tú tienes que, si tú tienes un obstáculo en el camino, por ejemplo, cuando yo les decía que yo no tenía ni idea cómo hacer un podcast, yo podría haber dicho, si yo me mantenía positivo y dice, bueno, no importa, lo intento y lo hubiese hecho quizás mal, pero si yo hubiese identificado, okay, yo no sé cómo hacerlo, tengo que aprender a hacerlo. Aprendo a hacerlo, manteniéndome positivo, que lo voy a hacer, y lo hice de esa manera. Porque a veces no tenemos las herramientas en la mano que nos permitan superar un obstáculo. Entonces tú puedes ser todo lo positivo que tú quieras, pero si tú no trabajas por esas herramientas, si tú no trabajas por esos recursos que a lo mejor tú necesitas para superar el obstáculo, quizás no lo vas a superar independientemente de lo positivo que tú seas. Yo recuerdo que uno de mis mentores decía, hay que tener cuidado con esto del desarrollo personal, que dice que tienes que mantenerte positivo para todo, porque tú puedes estar corriendo positivamente de que sí, hacia un barranco y te puedes tirar.
Entonces, en ese momento puedes estar todo lo positivo que tú quieras, pero igualito te vas a tirar por el barranco, igualito te van a pasar cosas malas. Entonces, esta parte es importante. Saber separar lo que es realismo y del positivismo, que son dos cosas muy importantes. ¿No es así, Vale? Mira, una de las cosas que yo siempre digo es que hay que ser optimista responsable. ¿Ok? Un positivo responsable. Porque si no, hay muchas personas que utilizan el desarrollo personal y es algo que me molesta muchísimo. Y hay que tener mucho cuidado cuando entras en desarrollo personal. Porque justamente este tema de ser positiva, mentalidad positiva, es como que, ay, pero hice todo lo que pude. No, espérate un momento. O sea, dime de verdad, ¿fuiste hasta el final? ¿Hiciste el 100%? ¿Diste el 1000% de ti? Porque si tú sabes que cuando las personas hablan de eso, cuando las personas dicen, hice lo que pude, yo les digo, pero es que a veces no es suficiente hacer lo que tú puedes. Exacto. A veces tienes que hacer lo que sea necesario. Independientemente de lo que sea. Así es, o sea, tienes que hacer, mira, si ya después de dar el 1000% no funciona, es porque era una pared, ¿sabes? No era un escalón, era una pared, no era para ti, aprendiste la lección, ok, move on, ya, te vas. Ok, pero diste el 1000% de ti, o sea, ahí nadie le va a quedar duda, ni a ti ni a nadie le va a quedar duda de que diste el 1000% de ti y simplemente, bueno, quizás no funcionó o quizás las cosas salieron de otra manera porque tenían que salir de otra manera, ok, pero diste el 1000% de ti. Cuando das el 5% de ti y dices, ay, no, quizás esto no es para mí, el universo habló. No, ay, por Dios, o sea, no digas eso. Es una falta de respeto contigo y con cualquier otra persona. Es que ¿cuál es el término en inglés que se utiliza para eso? ¿Cómo? ¿Cuál es el término en inglés que se utiliza para eso? ¿Para es qué? De muchos términos. Bullshit, sí, o sea, bullshit. Y ahorita, y cuando aparece, yo ahorita digo el spiritual bullshit o el personal development bullshit, o sea, porque no es posible que la gente utiliza sobre todo esta parte de la espiritualidad, desarrollo personal, la mentalidad positiva, para justificar la mediocridad. Entonces, ojo con eso. Ojo sí, con eso y ojo en este mundo de desarrollo personal, porque de verdad que no se puede. Y aquí voy a decir algo, y me voy a extender un poquito más allá, Alfredo, y se lo voy a decir a todas las personas, ya yo te lo he dicho a ti de frente, pero te lo voy a decir otra vez al frente de todo el mundo para que todo el mundo sepa. Yo te felicito a ti de verdad por haber hecho este podcast y estar aquí un año después haciéndolo y estar celebrando esto. Eso no lo hace todo el mundo. O sea, no lo hace todo el mundo. Todo el mundo dice, yo voy a cambiar el mundo. Yo voy a hacer esto, voy a lanzar un podcast, voy a hacer un curso, voy a ser famoso, voy a hacer esto, voy a hacer aquello. Y lo ves dentro de un año y está haciendo lo mismo. Y ahí tú dices, bueno, mi amor, y tú no me dijiste que te ibas a cambiar el mundo. O sea, ¿qué has hecho en un año? Si sigues en lo mismo, no has hecho nada. Pero tú los ves y son súper positivos, ¿no? No, es que no es mi momento. Es que el universo me ha dicho así como que, ay, no. No bullshit. Me vengas con ese cuento. Oh, bullshit, exacto. O sea, no me vengas con ese cuento. Y tú, o sea, te has destacado y te lo dije el otro día. O sea, te felicito por haber hecho esto. O sea, yo tengo tanto tiempo en este camino. Y ya, mira, ya no como cuento, ya vuelo a las personas. Cuando vienen y me dicen, ay, sí, es que voy a cambiar el mundo, voy a hacer esto, voy a hacer aquello. Digo, le doy 3 meses. Le doy 2 meses. O sea, ya sé. O sea, si tomas esta decisión, sé dónde vas a estar y se lo digo a las personas. Si tomas esta decisión, yo sé dónde vas a estar dentro de un año, 10 años. Si tomas esta otra decisión, no voy a saber de ti más nunca y nadie va a saber de ti más nunca. Porque simplemente, ahorita lo que me estás diciendo es pura bullshit. Entonces hay que tener mucho cuidado y mucha responsabilidad y por eso tanta introspección y saber realmente quién eres y hacia dónde vas, porque el camino no es fácil. Si fuese fácil, cualquiera lo haría, pero no. Por eso estamos hablando aquí de obstáculos. Así es, así es. No, definitivamente es muy importante, es muy importante. En el número 5 del tip que tenemos para superar los obstáculos es, no se trata de una competencia, ¿ok? Y ustedes van a explicar, bueno, ¿qué quiere decir eso? Bueno, le voy a explicar de qué se trata. Y yo quiero que tú me digas aquí, Valesca, y a las personas que nos están escuchando, si esto no es algo muy común que pase. Cuando tú le dices, no, oh, bueno, tú sabes que yo quería lanzar mi empresa y resulta que, bueno, el banco no me dio el préstamo. Ah, no, ya va, espérate un momentico. Déjame contarte yo acerca de los obstáculos que yo he enfrentado en mi vida que me tienen donde yo estoy en este momento. Entonces le echan cuenta. Entonces, no, pero ya va, te tengo un obstáculo mejor. Déjame decirte que cuando yo estaba tratando de hacer eso, no, imagínate, eso realmente no los va a llevar a nada, mis queridos amigos. Yo llamo eso, yo en el equipo, yo les digo, mira, no vamos a entrar en los complaint parties, ¿ok? No vamos a entrar en las fiestas de quejas, ¿ok? No, señor, eso no nos va a llevar a nosotros a ningún lado,
¿Ok? Vamos a enfocarnos. Ok, sí tenemos estos obstáculos. Chévere. ¿Cuáles son las soluciones? ¿Qué podemos hacer para solucionar esto? Y lo que tú comentabas, o sea, estamos un año después aquí y créanme que no se trata que no hemos tenido obstáculos. A nosotros lo que fue la pandemia nos dio duro, ¿ok? No nos permitió crecer como les puede permitir a muchísimas personas, pero navegamos la ola justamente porque teníamos este tipo de mentalidad, ¿ok? ¿Qué opinas tú, Val? Te estoy pensando tantas cosas, Alfredo, estoy tratando de ver cómo lo condenso. Tienes razón con esto de la competencia de quejas. Y sabes que yo en un momento decidí alejarme de ese tipo de personas, o sea, porque si yo comparto algo, una experiencia de algo que me ha pasado, ¿no? Oye, mira, yo viví así este obstáculo y eso, tú puedes ver cómo reacciona la otra persona. La otra persona puede tomar y decir, oye, yo también tuve una experiencia así, pero donde nos estamos elevando los dos, o las dos personas, ¿no? A través de esos obstáculos, mira lo que yo aprendí, ¿qué aprendiste tú? ¿Cómo lo viste? ¿Cómo lo hubieses hecho? Ese es otro tipo de conversación. Pero cuando es la competencia de que no, pero eso no es nada, o sea, simplemente no validando mi obstáculo porque el otro es más grande, ¿no? Eso no es constructivo y eso es un obstáculo. O sea, el estar con personas así constantemente que andan en competencia, eso es un obstáculo de por sí. Entonces es importante más bien reunirse con personas que vean los obstáculos como una oportunidad. ¿Sabes que yo tengo mis amigos, bueno, tú también, o sea, cuando nos reunimos y hablamos y echamos cuento, ¿no? Así como hoy, como estamos aquí hablando, ¿no? Al final cuando decimos, mira, ¿sabes qué? Me pasó esto, me pasó lo otro, es así como que, ay, qué bueno que te haya pasado eso, porque ahora vas a poder hacer lo otro. Y yo siempre digo, si la gente nos escuchara, van a decir que estamos locos. Estamos locos porque es como que nos celebramos el obstáculo, es como que, tengo una amiga que siempre me llama, Valeja, no vas a saber qué fue lo que me pasó, y yo digo, ay, qué bueno que te está pasando eso, y me dice, ay, sí, bueno, o sea, y celebramos los obstáculos, es como que, al fin llegó un obstáculo que me ayudó a darme cuenta de esto que estaba viviendo. Es otra mentalidad totalmente. Definitivamente cuando tú empiezas a ver los obstáculos de esa manera, como lo decía María Angélica, cuando empiezas a ver los obstáculos como una oportunidad, ya el obstáculo como tal, tú lo ves y tú dices, bueno, sí, me está pasando esto, ¿qué voy a hacer para solucionarlo? Que de este punto realmente lo que se trata es que las personas te hablan del obstáculo, pero no, ni siquiera te, o sea, y además de que el obstáculo sigue presente en su vida, y ni siquiera te dicen, ay, mire, tú sabrás cómo yo lo podré solucionar, ¿tienes algún consejo que me puedas dar? Sino que simplemente se trata de contarlo, por ganar significancia, porque las personas piensan que mientras tú más, lo peor que estés pasando en ese momento, entonces más importancia las personas te van a dar, y no es así. Yo digo que es al contrario, mientras tú mejor, definitivamente no necesitamos validación de nada, pero lamentablemente las quejas nos ayudan a validarnos contra las otras personas, ¿no te parece, Vale? Así y en es. El punto número 6, tenemos para superar los obstáculos, es definitivamente, cuando estamos enfrentando un obstáculo existen dos lados, y justamente hay muchas personas que se enfocan en el lado emocional. Entonces, en el punto número 6 es no enfocarse en el lado emocional. Porque sí, tú puedes tener un obstáculo que realmente te puede afectar personalmente. Por ejemplo, el obstáculo es que tienes problemas con tu pareja y sí, eso te va a afectar emocionalmente, te vas a sentir triste, te vas a sentir deprimido, te vas a sentir de cualquier otra manera. Pero ahí es donde la mayoría de las personas cometen el error de solamente ver el obstáculo desde el punto de vista emocional. Y vamos a estar claros, una de las cosas que comenta Tony Robbins, que a mí me encanta, es que los seres humanos tenemos emociones, pero cuando esas emociones se convierten en emociones que son disfuncionales, ¿ok? Que no te van a ayudar en lo absoluto a superar lo que estés enfrentando en ese momento. Entonces, en ese momento es cuando tú tienes que aprender lo que es el lado lógico, ¿ok? Tienes que parar, ¿ok? Dices, ok, me siento triste, me siento mal por esto que está pasando, mi pareja no me quiere, no me trata como yo quiero que me trate, la empresa no me está yendo bien, tengo problemas con unos empleados, este empleado está hablando mal de mí, lo que sea que esté pasando en tu vida. Si tú nada más lo ves desde el punto de vista emocional, realmente va a ser muy difícil que tú puedas superar ese obstáculo. Cuando tú empiezas a ver el lado lógico, ok, tengo problemas con mi pareja, pero ¿qué es lo que está sucediendo? Ah, bueno, quizás es que no nos estamos comunicando bien. Ah, ok, eso es otra manera de verlo. No me está yendo bien en la empresa porque, bueno, mis empleados están teniendo problemas. Ok, pero ¿será que puedo ser yo como líder que está causando ese problema? Cuando tú empiezas a ver los problemas desde el punto de vista lógico, definitivamente va a ser muchísimo más fácil superarlos. ¿Qué opinas, Vale? Mira, hay una frase que dice que cuando la emoción sube, la inteligencia baja. Así es. Cuando se te presenta un obstáculo, no puedes tener las emociones altas. Y está bien, o sea, una de las cosas que yo hago, hoy lo conversaba con una amiga, es que cuando se te presenta un obstáculo, no importa el tamaño, sea grande, pequeño, y si no sabes cómo manejarlo, por lo general entramos en pánico, ¿verdad? Es como que, no sé qué hacer, qué voy a hacer con esto, qué va a pasar, porque obviamente nos metemos como en muchos casos inciertos. ¿Qué pasa así? ¿Qué pasa así? ¿Qué pasa así? Lo primero que hay que hacer es, stop, no hago nada.
No hago nada, me quedo tranquila, me quedo calladita, no digo nada. ¿Por qué no digo nada? Porque si no, las emociones se apoderan. Me quedo callada, me quedo tranquila hasta que bajen las emociones y pueda entonces tomar la razón posesión y podamos ver cuál es el problema, cuáles son los obstáculos, cómo estoy viendo entonces las soluciones. Y ahí entonces puedo entrar a conversar con la persona o enfrentar la situación, lo que sea, pero siempre con la emoción a un lado. No quiere decir que te conviertas en un robot y no seas nada emocional, porque no, somos seres humanos, pero como dices tú, Alfredo, o sea, no es que se apodere la emoción de ti, no puedes hacer eso. O sea, si sientes que la emoción se apoderó de ti, está bien, eres humano, pero simplemente no hagas nada. No hagas nada hasta que no trabajes esa emoción y después puedas entonces darle paso a la razón. Definitivamente. Y llegamos al punto número 7. El punto número 7 tiene que ver mucho que a veces sí tenemos obstáculos que son muy grandes, ¿ok? Y las personas obviamente se abruman. ¿Cómo hago yo para superar este gran obstáculo? En el tip número 7 es divide ese obstáculo en obstáculos más pequeños, ¿ok? Pues tú puedes tener el obstáculo de este tamaño, pero si tú lo empiezas a dividir en piezas y empiezas a superar cada uno de estos obstáculos, cuando te vengas a dar cuenta, has superado ese gran obstáculo. ¿Ok? Por ejemplo, cuando nosotros empezamos con lo que fue la Academia del Progreso y comenzamos con Progresando Ando, definitivamente esto es un rompecabezas que tiene muchas piezas. ¿Qué hacíamos nosotros? Nos enfocábamos en un problema a la vez, en un obstáculo a la vez. Y mira dónde nos encontramos en este momento. Y eso funciona para todo lo que nosotros hacemos en la vida. Si tu obstáculo es que tienes sobrepeso y que necesitas perder 50 kilos, no te enfoques en los 50 kilos. Empieza a aprender el primero. Si tu obstáculo es que tú jamás has corrido maratón y ni siquiera has salido a trotar, bueno, empieza a caminar el primer kilómetro, empieza a caminar el segundo kilómetro. Cuando tú empiezas a ver, ahora es el primero, ahora es el segundo, ahora es el tercero. Y eso sucesivamente. Si tienes problemas de salud, igualmente. Empieza a enfocarte con una cosa a la vez, empieza a cambiar tu alimentación, no empieza en curarte de la enfermedad de una vez, no, empieza a curarte de una cosa a la vez, la alimentación, ¿qué te puede ayudar? Estás sufriendo de depresión porque tienes muchas cosas que están pasando, empieza a cambiar un poco tu mentalidad, empieza a escuchar cosas, una cosa a la vez, que realmente te dé esos ánimos para poder salir de esos estados. ¿Qué opinas tú, Vale? Bueno, esa es mi vida. Yo vivo mi vida un día a la vez, un paso a la vez, y porque es lo que hago, o sea, todos mis programas de educación financiera, todo lo que yo hago, cuando enseño a las personas a manejar su dinero, a entender la prosperidad, a crear un negocio, todo lo hacemos paso a paso. Mis programas no son envasados, mis programas son un poco como lo de Prorevo, no son 7 días, 12 días, 14 días, 40 días, 20, 100 días, con un objetivo específico. Y las personas ni siquiera se dan cuenta de qué es lo que están haciendo, pero haciendo una acción chiquitita, yo siempre digo, son pequeños pasos, grandes victorias. No, con una acción pequeñita todos los días, que casi que ni se siente, que sientes que puede ser así como hasta tonto. Tonto porque, ay, Dios mío, o sea, ¿de verdad, Valesca, me vas a pedir hacer esto? Sí, pero cuando vas haciendo esas acciones chiquititas, chiquititas, en el tiempo, sin parar, porque la vida no se para nunca, los obstáculos nunca dejan de aparecer porque es sábado o domingo, ¿no? Sino cuando estás trabajando todos los días en ti, en tu prosperidad, en tu crecimiento, en tu emprendimiento, en lo que sea que estés haciendo, cuando estás trabajando todos los días, ves los resultados inmediatamente. Y no te das cuenta, y sobrepasas los obstáculos así como si nada. Y tú dices, pero, wow, este era un problema tan grande para mí hace, no sé, hace 6 meses, hace 1 año, hace 3 años, hace 10 años, y hoy resulta que Valesca contigo, en 2 semanas ya no tengo ese problema. Tú dices, bueno, es que simplemente eso. O sea, las personas creen que los obstáculos son cosas gigantes, y sí, pueden ser gigantes, pero cuando los acortas y los haces así chiquititos y vas enfrentando uno a la vez, un paso a la vez, pues llegas a la cima de cualquier montaña que estés subiendo. Por aquí Yanis nos comenta, acciones masivas, como dice Tony Robbins, definitivamente, de estar constantemente tomando acción. Si estás constantemente tomando acción, no te sirvió este camino, intenta este, no te sirvió este camino, intenta este, no te sirvió este camino, intenta este. Va a llegar un momento que realmente los obstáculos no te van a superar a ti, tú vas a superar los obstáculos. ¿Ok? Recuerden de que, justamente, nosotros tenemos la plataforma de membresía gratuita para todas las personas que escuchan nuestro programa Progresando Ando, donde vas a encontrar recursos adicionales de cada uno de los episodios y de todas las personas que nosotros hemos entrevistado. Vale, es que yo recuerdo que esa vez tú nos diste una copia de tu libro Conoce la Riqueza, ¿no?
Conciencia de la riqueza. Conciencia de la riqueza. Vale, es que bueno, teníamos esa copia de ese libro electrónico, lo teníamos como uno de los recursos del episodio número 1, que fue uno de los primeros regalos que Valesca nos dio para la plataforma de Progresando Ando, que es una membresía totalmente gratuita. Nosotros nos enfocamos es en agregar valor, agregar valor, agregar valor. Eso es lo que nosotros queremos hacer para cada uno de ustedes, ¿ok? Lo otro, recuerden que tenemos las clases magistrales, tenemos clases magistrales para cada uno de ustedes en meditación, tenemos clases magistrales en técnicas de liberación emocional y prontamente vamos a estar lanzando nuevas clases magistrales, así que estén pendientes. Okay, asimismo, también vean las expediciones que tenemos ahorita justamente para trabajar toda esa parte emocional, para trabajar toda esa parte, todos esos obstáculos que puedes estar enfrentando en este momento, nuestras expediciones también van a ser un recurso muy valioso para cada uno de ustedes. Así que, Valesca, definitivamente muchísimas gracias por haber participado con nosotros. Valesca, unas palabras finales que nos quieras decir aquí a todas las personas que nos están oyendo antes de que pasemos a la parte de la celebración. Sí, bueno, palabras finales. Simplemente confíen en los obstáculos. La vida no te da un obstáculo que tú no seas capaz de sobrepasar. Así que si tienes un obstáculo grande, simplemente confía que es porque eres una persona grande y estás ya lista, listo para enfrentar ese obstáculo. No le tengas miedo, simplemente confía, llénate de los recursos, las herramientas, las personas que necesitas a tu lado para poder pasar ese obstáculo, pero simplemente confía en la vida y ve hacia adelante que ese obstáculo está ahí porque lo necesitas. Definitivamente. Valesca, muchísimas gracias por haber acompañado el día de hoy. Gracias por haber confiado en mí en ese episodio número 1 y nos encontramos aquí un año después. Creo que nos encontramos, este va a ser como el episodio 57, 58. Es un orgullo tenerte como amiga, como compañera de Mastermind y haberte conocido cuando te conocí allá en Pula. Así que ya saben, estén pendientes allí. Bueno, ahora sí vamos a lo que es la parte de la celebración. Valesca, yo sé que tú por ahí tienes lo tuyo también. Espérame. Ya vas a ver, ustedes me dicen cuando estén listos, ¿ok? Porque vamos a celebrar y lo vamos a celebrar a la turca, ¿ok? ¡Ah, wow! Con torta de cumpleaños y todo. Con torta de cumpleaños y aniversario y todo. ¡Qué bueno, qué bueno! ¡Vamos pues! ¿Ok? Entonces, feliz cumpleaños, feliz aniversario, Alfredo. Gracias, gracias. ¡Feliz aniversario del programa! Así, y pues, gracias a todas las personas que están con nosotros celebrando este día. Gracias, y, gracias. Y sobre gracias. Todo, felicidades a tu equipo también. Definitivamente, todas las personas que están conectadas también en Instagram, muchísimas gracias por habernos acompañado. Las personas que están conectadas en Facebook también, muchísimas gracias por habernos acompañado. Es hora de abrir esta señorita por aquí para celebrar el primer aniversario de nuestro programa Progresando Ando y también mi cumpleaños el día de hoy. ¡Viste! ¡Buenísimo! Pues saluda, Alfredo, a soplar las velitas del cumpleaños también. A soplar por allá. Gracias, Vale, ¿listo? Por habernos acompañado a todos ustedes. Muchísimas gracias por haberse quedado conectados con nosotros el día de hoy y haber participado en este episodio especial de celebración con cada uno de ustedes. Muchísimas gracias. No tiene Instagram, pero bueno, aquí seguimos. Ya saben, este programa va a estar disponible en todas nuestras plataformas, así que si lo quieren volver a ver, con muchísimo gusto, aquí vamos. Y así hemos llegado al final de este interesante episodio de nuestro programa Progresando Ando. Te invitamos a visitar la página web de nuestro programa en la siguiente dirección, progresandoando.progrevo.com, donde encontrarás recursos gratuitos que hemos creado para ti, para contribuir en tu crecimiento personal. De igual manera, te invitamos a compartir este episodio con todas aquellas personas que tú sientas que puedan beneficiarse con este mensaje transformador, para que juntos, a través del poder del uno, podamos coelevar a todos nuestros hermanos y hermanas hispanohablantes.